Hola, cracks, ¿cómo están? Les habla Eva07 y en este video te enseñaré cómo conseguir caparazón en Fortnite y también el caparazón de arena. Mira el video completo para que te enteres de toda la información, que además está facilito. Y lo primero que debes saber es que los caparazones los vamos a conseguir, bueno, como dice aquí, ¿ok? Con básicamente los cangrejos o los girangrejos, que los llaman aquí. Estos cangrejos se encuentran alrededor de todo el mapa y en las zonas verdes, como por ejemplo ahora, fíjense, podemos verlos claramente porque es como una roca, pero tiene una hierbita arriba. Ok, fíjense, este es un girangrejo. Entonces, lo que vamos a hacer es tener cuidado, les recomiendo que tengan un pico y así los vamos a poder eliminar mucho más fácil. Pero como tienen ese caparazón, dándole picazos, lo eliminaremos mucho más fácil. Pero bueno, aquí yo tengo el hacha y de igual forma los podemos eliminar. Estos realmente son muy facilitos. Al eliminar uno de estos girangrejos, bueno, se llevó a Aura. Al eliminar uno de estos, fíjense que nos suelta caparazón. Y este es el caparazón normal. Ahora, los caparazones de arena los conseguimos con los mismos girangrejos, pero que se encuentran en zonas de arena, ¿ok? Puede ser zonas del desierto como esta, aunque estas son peligrosas porque nos van a dar calor, ¿ok? Aquí acabo de morir, de hecho, tratando de eliminar alguno, pero ya les voy a enseñar. Les recomiendo que se pongan un pico, ¿ok? Porque con los picos va a ser mucho más fácil eliminarlos. Y vamos a buscar por aquí los girangrejos. La misma forma que los buscamos ahorita, simplemente vemos como una roca sospechosa que tiene unas florecitas arriba, pues eso sería un girangrejo. Mira, allá por ejemplo veo uno. Fíjense que en este caso la roca o el caparazón es como amarilla, ¿ok? La podemos ver fácilmente. Tengan cuidado con esto porque este hace bastante daño, de hecho. ¿Ok? Hace bastante daño. Aquí le esquivo el daño y fíjense, con un pico le hacemos mucho más daño que con una espada o un hacha. Entonces así podemos quitarle bastante fácil la vida. Aquí tengan cuidado, gente, cuando les va a atacar para que esquiven. Y tengan cuidado cuando rueda. Y mira, aquí tenemos el caparazón de arena. Estos girangrejos no se encuentran solo en la zona del desierto, sino que es en las zonas donde hay arena, ¿ok? Entonces también pueden ir a una playa. Por ejemplo, esto no es una playa, este es un lago. Pero creo que como hay un poquito de arena, también podemos encontrar estos girangrejos. Pero sobre todo en las zonas que son más playeras, que hay bastante arena, los podemos encontrar con mayor facilidad y así conseguir el caparazón de arena. Y bueno, crack, esto es todo. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas videos como este que estoy subiendo a cada rato. Y nos vemos en la próxima.